Jenny, apúrate que vamos a llegar atrasados. No quiero quedar sentado en la escalera. Estoy lista, amor. Jenny, cuando te dije que fueras de blanco era porque íbamos a ver un partido de Everton con Colo Colo al Sausalito. Yo voy a ir a un matrimonio. ¿De quién? Voy a mi matrimonio contigo. ¡Jenny! Te lo he dicho, estás cansada. Si nosotros no podemos contraer el matrimonio. ¿Por qué no? ¿Tú me ¿Quién va a ser tu testigo, Jenny? ¿Aladino? Amo, tú me dijiste que yo era linda, simpática, tierna, que cualquier persona lo desearía. Sí, pero Jenny lo dijo. Entonces no hay ningún problema. Pero Jenny, entiende, por favor, no me puedo casar contigo. ¿Hasta cuándo te lo voy a decir? Sácame este traje. Tu amigo Walter sí se casaría conmigo. ¡Bueno, cásate con Walter! Si eso es lo que quieres. Jenny, Jenny. Jenny, por favor, no te enojes, no fue... No quise decir eso. Jenny. Oh. Jenny. Jenny. Jenny, te lo he dicho mil veces. Jenny, ¿hasta cuándo quieres que te lo repita? ¿Dónde está? ¿Dónde está Jenny? ¿Te quieres casar conmigo? Agradece que no tomé el electivo de vudú en la escuela. Y entonces, Juliana recordó que fue su madrina quien le había iniciado los secretos del corazón, contándole cómo había enamorado a su escurridizo padre. Y el secreto era muy sencillo. ¿Dónde? ¿Dónde está el secreto? Necesito la sabiduría de este libro. ¡Jenny! Jenny, ¿viste unas collaritas que yo dejé envueltas en una hoja? Ese mismo libro ridículo que me regalaron. No he visto collera, argolla y mucho menos anillos de compromiso. Qué tarde. Me voy a la base. Chao, Jenny. Que estés bien. Sí, mucho mejor que te vayas a la base, amo, antes de que llegue de una sola patada en 3 segundos. Ahora nunca voy a saber el secreto de la madrina. ¿Mi madrina Salomé? Cambio la platería por el dátil, casero. Cambio. ¿Dónde estoy? Madrina. ¿Quién se murió? Ah, porque alguien se debe haber muerto. Porque a mí solamente me invitan y se acuerdan de mí. Solamente para los velorios y para los entierros. Aunque en realidad más para los velorios, porque para los entierros. Cabe más. Madrina, necesito tu ayuda urgente. Ah, ya, está bien, no necesita nada de ayuda. Tiene que dejar a ese hombre. Ese hombre no te conviene, tú eres muy joven. Déjalo, abandónalo. No puedo, madrina, yo estoy enamoradísima de él. Yo amo a mí, amo, me quiero casar con él. Pero él no quiere casarse contigo. Bueno, sí. A ver, ¿cuál era el oficio o profesión de ese pobre elefante con amarula? ¿Cuál era? ¿Era Santanela, encantador de serpiente? No, era, es astronauta. ¿Y eso qué? ¿Es un nuevo título así nobiliario? No, él se sube a un cilindro, se va al espacio, explota y... Da lo mismo, madrina, está 49 segundos allá arriba. Eso no es más dura, pero tú estás loca. ¿Cómo te vas a casar con él? ¿Te quieres casar con él? Y si es así de rápido para todo, pero qué tarde. Me pregunto yo, ¿no habrá quedado por ahí un mercader de alfombra voladora soltero? A ver, en la... No, 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 madrina, yo no quiero ningún mercader de alfombra, yo quiero a mi amo. Oh. Aunque su amigo Alter me dijo que Feliz se casaría conmigo. Ahí está la solución, pero ahí está. Te casas con ese amigo Water y antes de que el camello te deje hacia la vuelta de la duna, ya está. Madrina, dice, espera un par de milenios más. A ver si mi amo se rompe y me toca a mí. Te apuesto, mi pequeño rebaño de cabrita virgen, que apenas él sepa que te va a casar con el Water, va a ir donde el Sulaimán, le va a pedir tu mano y la hora para la boda, ¿va a ver? ¿En
serio, madrina? ¿Tú crees que resulte? ¿Y cómo crees que tu madrina se casó 37 veces? Salud por eso. Hola, amo. Bienvenido a tu casa. ¿Cómo estuvo tu día, amo? Yo te voy a llevar. ¿Cómo fue mi día, Jenny? Qué rico, Jenny. Qué natural este juguito. Ay, sí, mucho trabajo, Jenny, mucho trabajo. Informe tras informe tras informe. Ay, pobrecito. Trabajaste más que un eunuco en un harem, amo. Ponte cómodo, descansa. Hoy te preparé tu comida favorita. ¿Ah, sí? Sí. Jenny, hace tiempo que no estabas tan amorosa conmigo. De hecho, la última vez que estuviste así de amorosa conmigo fue cuando vinieron tus familiares. ¿Jenny? ¿Está en la casa, Jenny? Mi madrina Salomé. ¿Tu madrina Salomé, Jenny? Sí, ¿no te parece maravilloso, amo? No, Jenny, no es maravilloso. Y le vas a decir a tu madrina Salomé que... ¡Ah! Que no hay espacio aquí en la casa, Jenny. Pero que tú la puedes visitar cuando quieras. ¿Y acaso una madrina no puede visitar a su ahijada cuando quiera? Sí, sí, sí puede. Bueno, ya la visitó, ella está muy bien, así que se puede volver al desierto tranquilamente. ¿La llevo a la puerta? Estás haciendo infiel, no toque la dote de mi ahijada. ¿Cómo se le ocurre? Yo no he tocado las dotes de su ahijada. Ahora entiendo por qué no se quiere casar contigo. A este se le quema el cuscús. Oiga, a ver, señora Soraya, por favor. Salomé, para que usted sepa. Perdón, Salomé. Yo me refería a esos dotes. Jenny, ¿le dijiste a tu madrina que nosotros nos vamos a casar? No, amo, yo jamás le mentiría a mi madrina. Ah, ¿ve? ¿Ve? No nos vamos a casar. No, yo no voy a casar contigo, amo. ¿No se va a casar conmigo? No. Me voy a casar con Walter. Ve, se va a casar con Walter. ¿Te vas a casar con Walter Toro, Jenny? ¿Cómo te vas a casar con Walter? Se va a casar con Walter Toro, para que usted sepa que debe ser un hombre muy potente, un toro potente. No debe durar solamente 49 segundos. Jenny. En órbita, amo. Jenny, estás cometiendo un error. La decisión ya está tomada. Tarararán, 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 tarararán. ¡Parreta! ¡Qué bueno que llegaste! Siéntate ahí que te tengo que contar una cosa. No sabes nada lo que me acaba de pasar. Ya sé. Te encontraste con un cabrón chico en la calle que igual a ti y que se llama Bartercito. No, ahí le hacía el humor. No, la quedero. Voy por la calle muy tranquilo, así campante, relajado, con mi caminada y de travolta, y de repente, ¡pum!, aparece la Jennycita, así, por arte de magia. Sí, pues. Sí, pues, y aparece ahí. Y va yo y digo, bueno, la invito a almorzar. La invito a almorzar, estamos ahí, vituperio ahí, su cabecita de chancho, estamos en la mejillita, y me lanza el chiste, me dice, ¿te querés casar conmigo? Mira tú. Oye, Walter, ¿y tú qué le dijiste? ¿Qué le iba a decir? Que sí, pues, obvio. Le dije sí, qué bueno y toda la cuestión. Así que, imagínate, ahora, de ahora en adelante, voy a ser el hombre 10. ¿Por qué? Porque ya no voy a tener ninguna otra tonta más que a ella. Porque a que se me ha traído ese otro lado, he saltado como ella, no va a pasar nunca más. Pues, así que están todas las solteras y todas las minas que me agarraba de Ciudad Jardín, están de luto, de funeral, cooperaron, todas. Buena, pues, parra. Sí, ¿no? Y sin contar los cafés con pierna, la pica del maricón René y a donde la lucha. Bueno, te felicito, amigo. Felicitaciones. Oye, y me imagino que ya tienen todo listo. Sí, ese día nos vamos a juntar para ver la cosa de los accesorios del casorio. Ya. ¿Y sus papás qué opinan? Ah, los papás son los más, los papás. ¿Qué? Los papás, pues. Los papás de Jenny. ¿De la Jennifercita? Sí. Es que no los conozco. ¿Cómo? ¿Y cuando se juntan a almorzar en su casa, no te presentan los papás, Jenny? No, es que no conozco su casa. Si siempre nos juntamos ahí en la Quinta Vergara, o de repente su tocomple arriba de la roca, y ahí paremos a contar. Oye, ¿no será que están esperando a que tú te cases con ella? Para irse a vivir con ustedes, porque a lo mejor no tienen ni casa. ¿De ha llegado? Sí. ¡Otro más! Cuéntate mal, pato Donald. No, pero cálmate, Walter. Porque quizás pueden estar muertos. Ojalá. O quizás... No sé, en un open door, están medio locos.
¿En prisión? No lo sé, en un asilo de ancianos. Sí, ya, para. Me estás poniendo terrible paranoico. Mira, Walter, lo importante es que tú te vas a casar con una mujer maravillosa y eso hay que celebrarlo. Bueno, amigo, yo ahora voy a seguir trabajando, pero más ratito voy a volver con una champaña porque esto hay que celebrarlo. Mi amigo, Walter se va a casar con una mujer maravillosa. ¿Y Walter? No. ¿Y el apellido de Jenny cuál es? ¿El de la Jennifercita? Sí. No me lo sé. Ah, no te lo sabes, no te lo he dicho. Bueno, pero eso da lo mismo, amigo, porque te vas a casar con una mujer maravillosa. Ay, esperemos. Marina, mira cuál te gusta más. ¿Este de aquí o este? Ninguno de los dos. Padrina, estoy tan preocupada. Walter me insiste mucho en que quiere conocer mi casa, mi papá y... La verdad es que le terminé diciendo que sí por cansancio. Ah, no importa nada que no tenga el papá acá, que no tenga la mamá acá, que no tenga la casa, no importa. Vamos a seguir hasta el final con este proyecto. ¿Qué pasa si le digo que tú eres mi mamá? ¿Cómo le va a decir...? Yo soy muy joven para ser tu mamá. Ahí se funa todo, pues. ¿De dónde sacaste esa palabra? De ahí, de la cajita cuadrada esa que tú le dices tele. Ahí se consigue saber muchas cosas. Se consigue cosas y aprender y todo. Sí, pero de ahí no voy a poder conseguir unos papás para presentarle a Walter. ¿Cómo que no? Mira, ahí tiene. ¡Ahí tiene! Los padres chilenos perfectos, mira. No, madrina, no, porque esos son papás de mentiras. Son padres de comerciales. ¿Qué importa? Si usted lo trae un ratito acá, así que converse un poco ahí, esté con el water ahí, están, se presentan y después lo mandas de vuelta y listo, chao, ¿qué tanto? ¿Y qué va a pasar cuando hablen? No, si no van a hablar mucho. Mira, a mí los milenios que yo tengo de vida me han indicado que nunca un yerno quiere conversar mucho con los suegros. No. Sí, eso está bien. Salud. Mira, si son perfectos. Señora Zulma, no me diga que ya se va. Qué pena. Pero puede volver cuando quiera. En unos 300 años, por favor. ¡Mira! Camello sin joroba. Fuiste tú. Tú el que le metiste en la cabeza al water de conocer a los padres de mi ahijada, ¿sí o no? A ver, señora Zulma, corríjame. Mire, no es problema que a raíz de una conversación que yo tengo con mi amigo a él se le ocurra conocer a los papás de Jenny. Ay, tampoco es tu problema que él quiera conocer a los padres de Jenny acá, en tu casa. ¿De qué está hablando, señora? ¡Qué fuerte es! ¿Aló? ¡Walter! Ya, vos parreta, presta la casa. Dime que sí. ¿Mi casa? Parreta. Aparte que no me ocupan nada íntimo. A lo más, la pieza a los invitados, de repente su cocina, su living, su baño de empleado. Mi casa, es que mi casa no sé si sea buena idea, Walter. Bueno, porque la casita de la Jenny es un cuello de botella. Aparte que sus papás andan dando una vuelta ahí por el medio diente en camello. Y los viejos tienen cualquier familiar, más que Matusalén, pues. Y mi casa osa ir. Chica, la cuestión es ahí, las pulgas andan con la espalda morada, tanto chocar en el techo. Sí, no, sí, cacho, Walter, pero no creo que sea buena idea. Gracias, parreta, sabía que voy a contar contigo, siempre tuyo, chao. Jenny, se te está pasando la mano con esto del matrimonio. Desaparezca, por favor. Es la hora de volar también. Señor Parra. Sí, el mismo. ¿Y esto? Los partes de matrimonio, pues. Le quedaron bien bonitos, ¿eh? ¿Partes de matrimonio? Oye, ¿no tiene algo más?
Estoy recorto para la universidad de las chiquillas, pues. Ya saqué el mío. Chiquilla. Chanchita será. ¡Matrimonio! Jenny, por favor, córtala con esta tallita del matrimonio. ¿Quiere? ¿Mm? Además, ¿a quién vas a invitar tú? No conoces a nadie. Ay, qué terrible. Ini. Sultán Obama y familia. La señora va a venir con la perrilla. ¡Qué bueno, madrina! Jenny, Jenny, por favor, entra en razón. Estás cometiendo una locura. O sea, que ahora, ¿casarse conmigo es una locura? Ni lo único que te estoy diciendo es que no es correcto hacer esto. Pero yo quiero hacerlo, amo. Lo necesito. ¿Amo? Queda tranquilito, ¿sabes? Y nosotras nos arreglamos solitas, no te preocupes. Ojalá botaras esos prejuicios. De atrás es mucho más divertido. Debe ser ese tipo. Ya le dije, no le voy a dar un peso más por su chiquilla. Doctor. Capitán. ¿Sí? ¿Qué chiquillas, capitán? ¿Estás acompañado? ¿No? Ah. No. Capitán, le traje sus exámenes. Aquí están los exámenes físicos. Salieron bastante bien, bastante bien. Doctor, ¿usted no estará pensando que yo...? No, no, capitán, yo no pienso. Yo soy un científico, un psiquiatra que analiza y después diagnostica. Permiso. Pero en su caso, capitán, ya tengo mi diagnóstico. ¡Sátrapa! ¿Sátrapa qué? ¡Pa! Jenny. Jenny, Jenny, por favor, entiende, Jenny. Ay, Jenny, tú no puedes hacer eso. Ok, está bien. Te lo pido de rodillas. Jenny. Por fin, amo. Acepto. Jenny. Lo que le estoy pidiendo es, por favor, que termines con esta farsa. Te vas a casar con mi mejor amigo y no le has dicho la verdad nada, Jenny. Ni siquiera que eres una genio. Dato no menor. Agradece que tampoco le ha dicho que eres un idiota y que solo dura 49 segundos, po. Señora, ¿usted por qué no se calla? ¿Cómo estás celoso? No, no, no. Quieta. Por favor, no te deje hipnotizar por este llanta encantador de cunguna. ¿De dónde se han tantas palabras rebuscadas? De la tele, en la cajita esa. Es una teleserie súper buena que estamos viendo en la tarde, amo. Jenny, por favor, termina con esto. Ahora, me van a decir, ¿de dónde van a sacar a dos personas que se presten para tamaña brutalidad? Amo, ¿ah? Siempre hay personas que están dispuestas a todo. ¡Oh! ¡Es mi hija de la crema, de los juguitos! ¡Es la señorita de la crema! ¿Estos son los padres que le van a presentar a Walter? Pero, Jenny, ¿cómo se te ocurre? Por nada del mundo. Yo esto lo voy a impedir. Eso es lo que tú crees. ¡Jenny! ¡Jenny! ¿Qué estás haciendo, Jenny? ¡Quieto! Ahora lo quesito. Perdón, amo. Perdón. No está bien, sí. Falta poquitito. Ay, a esto yo encuentro que le falta algo. Yo lo encuentro estupendo, madrina. No. Le falta lujo. Lujo, elegancia. ¿Lujo? Bueno.
El amor es uno, uno nada más. Más humo, humo que es proasa. Este es el water toro, no le da ni para becerro. ¡Madre mía! Una flor para una flor, para la luz de mi vida, cortada recién del jardín del frente, mi amorcito, lindo. Padres, él es Walter Toro, mi novio. Walter, ellos son mis padres. Sebastián y Eduarda. ¿Cómo estás? Eduardita, maravillosa, linda. ¿Le puedo decir Lala? Sí. Oiga, está linda como su hija. Debe ser porque ella usa la nueva crema de baba de caracol. Exfoliante, hipoalergénica y que te mantiene la piel radiante y como una mujer de 20 años. Gracias, mamá. ¿Alguien se quiere servir alguna cosita? ¿Se tiene la posibilidad de un juguito? Para eso, lo que necesitas es la nueva máquina saca jugos, que con sus aspas de acero quirúrgico saca un 70% más de jugo y deja de lado la pulpa y esas pepas molestas. Con pero, permiso. Oye, Tatán, veo que pasáis encerrado en la cocina. ¡Walter! ¡Walter! Oye, si mi oído no falla, escuché la voz de mi amiguito Parreta. ¿No? No, Walter, que nadie no escuchaba nada. Compre el nuevo amplificador con el sistema Sound Fine System. No. Compre el nuevo amplificador. ¡Cállate! Salud. 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 ¿Doctor Meya? Sí, sí, sí. No, no, no estaba corriendo, estaba, no, estaba aquí en la casa. ¿Cómo? Una reunión urgente. Ajá. ¿La podríamos dejar para mañana en la oficina del general? ¿Ah? El general también viene para acá. Ok, no, aquí lo espero. Muy bien. ¡Jenny! ¡Jenny, por favor, tienes que sacarme! ¡El general viene para acá junto con el doctor! ¡Jenny! Ven, ven, si lo escuché, Parreta está hablando. ¿O me estará fallando el yunque, el martillo o el estribo? ¿O tendrá un defecto ahí en la amplificación? Si tiene problemas de amplificador, puede comprar un nuevo amplificador con el sistema Hi-Found System. Hi-Found System. Mira, no sé, yo creo que para mí, no sé si para usted, pero para mí, el hecho de que Parra y todo lo que era hacer una orgía romántica aquí adentro. Ahora es libre, justo el de ellos, ¿no? ¿Qué tenemos que meternos nosotros? General, perdóneme, pero yo creo que este tipo de comportamientos alejado de la costumbre, de la moral. De la moral. Este comportamiento casi libidinoso pone en serio peligro a nuestra agencia espacial. Sí. Ah, sí, en eso. Mire, fíjese que le estoy encontrando la razón. Me cuesta encontrarle la razón a usted alguna vez, Bella, pero yo se lo encuentro. No sé, claro, porque funcionarios de dudosa moralidad, no sé, pueden vender los secretos del recóndito espionaje a cualquiera, ¿no? General, además que yo creo que esta beduina en realidad no es una beduina cualquiera. Esta es una espía del Medio Oriente, general. Y toda esta cuestión de la fiestoca, esto es una pantalla, ¿me entiendes? Esto es un asunto muy serio y sirio también, porque es del Medio Oriente. O sea, una batalla oriental. Exactamente, general. No. No, esto no puede ser. No. ¡Hágase un lado, Omega! Que voy a tocar el timbre. General, llegó con el doctor. ¡Jenny! ¡Jenny, por favor, sácame de aquí! ¡Jenny, entiende! ¡Jenny, son tiempos de crisis! ¡No me puedo quedar sin trabajo! ¡Jenny! Parreta, ¿dónde fuiste a buscar el vino, vos? ¡Jenny! Inmediatamente sabemos que tiene una orgía ahí adentro. ¿Una orgía? De haber sabido me habría echado un poquito de pato purifis. Ay, Jenny, ¿ahora cómo explico esto sin parecer un payaso? ¿Dijiste payaso? Sí, eso dije. ¡Ah, Parra! ¡General! ¿Se lo ofrece? Capitán Parra, yo nunca pensé que usted fuera tan retorcido. Permiso. No me había dicho que esto era una orgía romana. La beduina.
La nana. ¿Mm? Sí, general, es la nana. Salomé. Que ya me crió desde que éramos chiquititos. ¿Te había dicho que quería que yo se la presentara? Sí. ¿Cómo está? ¿Cómo le va a usted? Muy bien, muy bien, muy bien. Bueno, no teniendo nada más que hacer, yo me voy a retirar. Hasta luego, general. Está bueno, está bueno este cabrón. Los niños están reventando los globos en la cocina. Los chiquititos son así. Ay, qué simpático. ¡Ahorra, ahorra! Sí. Pero, general, ¿se dio cuenta que el niño es igualito a Toro? ¡De payaso ridículo! ¡Váyase de vacaciones a Somanía! ¡Y dedíquese a saltar bancos como pirata somaní! ¡No sirve para nada, bella, para nada! ¡Ay! ¡Ábrame la puerta! 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 ¡Ridículo! De mí no se ríe nadie. ¡Nadie! Jenny. Ay, Parrita, no la quiero creer. ¿Qué te pasó, Walter? Ay, no sé qué tenía el whisky que me diste, Parrita. Yo estaba ahí de repente contigo y de repente me fui a negro y de repente despierto y ahí como con unas botellas, unas chayas, la cabeza, unos globos. ¿Qué se te va a volar tú? Sí, otra vez, Parrita. Ando por el medio gorila. Lo peor de todo... Es la Jenicita, Parrita. Ella me había invitado a tomar once, con papita frita, con ramita, con confle, con sufles, todas las cosas ricas para comer, y yo le fallé, Parrita. Quizás qué cagada me mandé. Te pido un favor. ¿Sí? Dile, por favor, cuando le veáis a la Jenicita, ¡que no fue mi intención! Tranquilo, amigo. Ay, Parrita. Hazme esa paretita. Sí, sí, no se preocupe, amigo. Ay. Oh, ándate, cabrito. Ay, ¡ah, antes que me cago! ¡Ah, cuéntame! ¡Ah! ¡Ay, amor! Me siento un poco culpable. Mira, Jenny, si lo vemos por el lado positivo, al menos lo pasó bien. Tuvo un gran cumpleaños. Uh-huh, sí. Dos, acción. Te lo digo, te alcanzaste, Jenny. No lo puedes perder. Vamos, uno. Dos.